bases FMLNistas definirán su futuro político. El vicepresidente Óscar Ortiz ha iniciado una consulta a escala nacional para evaluar el respaldo de la militancia ante sus aspiraciones de competir por la Secretaría General del FMLN. Él critica que las autoridades del partido no hayan abierto el padrón tras anunciar que las elecciones internas se realizarán el 16 de junio. Yo creo que detrás de esto hay una intención de tratar de comprimir el padrón para que se ajuste a los resultados que ellos quieren. Yo creo que eso no lo debe permitir la militancia. En cuanto a la reprobación del gobierno en la lucha contra la corrupción por parte de la Corporación Reto del Milenio, el vicemandatario lamenta que no se tome en cuenta los avances en materia de transparencia. De los 20 grandes compromisos que se establecieron en el convenio con los Estados Unidos, hay 14 de ellos que han pasado con buena nota y otros que están deficientes de acuerdo a la valoración del gobierno de los Estados Unidos, especialmente con esa carta genérica que se envió en el mes de noviembre. Ante la renuncia de 547 agentes de la PNC y las 21 solicitudes de refugio en el extranjero, Óscar Ortiz dice que siguen trabajando para reducir los niveles de criminalidad, para que menos policías se vean obligados a migrar de forma irregular. Cuando agarramos las medidas extraordinarias, teníamos 22 crímenes diarios. Hoy tenemos 8 promedio. Es impresionante el nivel de baja que han tenido los homicidios. Ortiz también dijo que como gobierno saliente aún siguen esperando que el presidente electo presente a su comisión de transición. Entre tanto, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén el pasado 4 de febrero nombró a su comisión de transición, liderada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. En San Salvador, Edgar Jurado, Mega Noticias 19.